hacer un análisis más focalizado en nuestra realidad, en la realidad latinoamericana y en la realidad boliviana. ¿Qué pasó en nuestra sociedad? ¿Cómo el patriarcado y cómo la colonización afectaron a nuestras sociedades y especialmente afectaron a las mujeres? Como sabemos, en el sistema anterior a la colonia, en el Tahuantinsuyo, la participación femenina de las mujeres en el poder político era paralela. Era una participación en una esfera de poder paralelo y bilateral, en lo que se llaman las panacas incaicas. Las panacas incaicas permitieron a las mujeres participar en la construcción política y económica del imperio. En la medida en que el poder prehispánico era altamente ritualizado y sacralizado, las mujeres gobernaban todo un espacio de ritualidad paralelo, nocturno, acuático y lunar, desde el cual velaban por todo el ciclo del cosmos, invocando a la abundancia de las cosechas y a la reproducción de la vida. Estas dimensiones del equilibrio entre los géneros fue modificada radicalmente con el Estado colonial y patriarcal impuesto por los conquistadores. Esto ya lo hemos visto en los módulos anteriores. Una vez instituido el poder español, el trabajo de las mujeres cambió radicalmente. Por ejemplo, se establecieron diferencias fundamentales entre las mujeres de origen blanco y las mujeres indígenas. Las mujeres blancas quedaron recluidas, como siempre, por la situación de subordinación, quedaron recluidas en el hogar. El objeto de su ser o de su existencia era la reproducción de los hijos para consolidar el sistema colonial y de clase. Esto no quiere decir que estas mujeres no sufrían los efectos del patriarcado, lo sufrían igual que las indígenas, pero en diferentes dimensiones. En cambio, la mujer indígena fue destinada a producir un excedente en el trabajo, a pagar en el tributo, el cumplimiento del tributo. Las mujeres tuvieron que trabajar en las mitas, trabajar en las haciendas y tuvieron que suplir en muchas situaciones a sus maridos y a sus esposos y a sus compañeros y hermanos por la situación de explotación y de miseria en la que vivían ellos. Este proceso categorizó a las mujeres indias y a todas las mujeres del continente en un modelo de mujer. Las descalificó para cualquier rol de liderazgo o de ejercicio del poder público y generó una emergencia de un arquetipo de mujer, que fue la mujer blanca, como categoría única y reconocible en la sociedad moderna. Esta mujer fue definida desde la diferencia, señalándola como lo deficiente, lo periférico, lo anatómicamente inferior y siempre subordinada al hombre, en toda situación y en todos los espacios del Estado colonial patriarcal. Recapitulando un poco, esto quiere decir que nosotros hemos concebido un modelo homogéneo de mujer, un arquetipo de mujer cuyos roles, cuya función, cuya actuación estuvo supeditada al patriarcado, supeditada a la dominación patriarcal masculina y concentrada en los espacios del hogar, en los espacios de la reproducción de la familia y subordinada permanentemente a las decisiones de otros, sin la posibilidad de tomar decisiones en los espacios públicos y en la construcción del Estado colonial. Para las mujeres indígenas, este proceso de colonización fue dual y de inferiorización racial y subordinación de género. ¿Esto qué quiere decir? Que estas dos condiciones de la subordinación de género y la subordinación racial marcaron doblemente la subordinación y la explotación y la discriminación de las mujeres indígenas. Pero cabe reconocer, y esto es muy importante, que las mujeres indígenas participaron en todas las rebeliones indígenas que existieron en nuestro continente. Es una constante en la historia de las rebeliones indígenas la presencia y la participación de las mujeres.
en todo el continente, y el caso más paradigmático, que es de Bartolina Sisi y Gregoria Paza en las famosas rebeliones indígenas de Túpac Katari. También tenemos mujeres en las rebeliones de Túpac Amaru. Esto nos está demostrando que las mujeres indígenas transgredieron y permanentemente estos roles establecidos y esta doble subordinación a la cual estaban sujetas. Estas marcas de la colonización, generaron la etnificación de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la etnificación de la fuerza de trabajo? Desde un punto de vista operativo, el racismo ha adoptado la forma de lo que podemos denominar como etnificación de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que hay una jerarquización que existe, ha existido y existe aún, una jerarquización de profesionales y de remuneraciones a estos profesionales proporcionada por criterios supuestamente sociales. Esto quiere decir que justamente por ello, estos sectores son dueños del conocimiento, son dueños de la verdad y dueños de los espacios laborales. La búsqueda, un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la buena presencia en los anuncios de la búsqueda de personal, en los anuncios de los medios de comunicación. Esto está ligado a un estereotipo femenino de blanco y occidental. Esto nos está mostrando, este es un pequeño ejemplo de lo que significa la etnificación de la fuerza de trabajo. Ahora vamos a pasar a analizar en qué ámbitos y en qué espacios se encuentran las mujeres en los ámbitos laborales. Vamos a ver algunas estadísticas que son importantes retomarlas. Por ejemplo, en el tema, cuando nosotras hablamos en el área urbana de las actividades laborales realizadas por hombres y mujeres, podemos observar, por ejemplo, que en todos los casos, en todas las actividades, desde las actividades de la agricultura, la manufactura, la construcción, la administración pública, los servicios sociales, las ventas y reparaciones, los salarios, los ingresos y los salarios, existen brechas entre los salarios de unos y otros, de hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso de la construcción, las mujeres ganan el 50% menos que los varones. En el caso de la agricultura, ganadería y caza, 3 veces menos que los varones. Y en todos los casos, como se puede observar en el cuadro estadístico, podemos ver que la remuneración de las mujeres es menor que la de los varones. Pasando a otro cuadro estadístico, podemos ver que en la segmentación del mercado, del sector formal e informal, podemos ver, por ejemplo, que las mujeres indígenas en el mercado formal se encuentran en un 22%, mientras las no indígenas se encuentran en un 48%. ¿Qué sucede con los varones? Podemos observar en el cuadro, y lo vemos claramente, los varones indígenas, a diferencia de las mujeres en el mercado formal, son el 35% de la población, mientras que los varones no indígenas son el 47% de la población. ¿Qué pasa en el mercado informal? En el mercado informal, las mujeres indígenas ocupan el 76% del mercado informal, mientras los varones el 65%. ¿Esto qué significa? Esto nos está mostrando, por ejemplo, las discriminaciones de género, las discriminaciones entre hombres y mujeres y las posibilidades entre unos y otros de incorporarnos al mercado de trabajo. El mercado informal necesariamente es un mercado mucho más riesgoso, es un espacio mucho más riesgoso con menos posibilidades de defensa de los derechos, con menos ingresos, y la situación de las mujeres es muchísimo más frágil que la de los varones. Y podemos ver también en esto que hemos venido hablando de la colonización, cómo la colonización también se mantiene, y vemos cómo los indígenas, sean hombres o mujeres, la proporción de su incorporación al mercado, ya sea formal e informal,
es, en el caso del mercado formal, es menor y mayor en el caso del mercado informal. O sea, lo cual significa un debilitamiento y una fragilización de sus ingresos y de sus condiciones de vida. En el caso del cuadro en el cual estamos hablando y analizando la participación por sectores del mercado de trabajo, podemos observar que los hombres indígenas, tanto los hombres como las mujeres indígenas, se encuentran en el ámbito familiar, lo cual significa que justamente tiene menos ingresos y menos posibilidades de tener una economía más saneada. En el caso, cuando entramos directamente a los grupos ocupacionales en los que se encuentran ocupadas las mujeres indígenas y no indígenas, podemos ver que es en el ámbito de trabajadores en servicio y comercio donde se encuentran la mayor cantidad de mujeres indígenas, el 41.8%. Y los hombres indígenas se encuentran sobre todo incorporados en las industrias extractivas, en la construcción y en las manufacturas. Justamente igual se repite la misma lógica perversa de que los indígenas, hombres y mujeres, están incorporados en grupos ocupacionales que tienen menos ingresos. Por lo que se refiere al nivel educativo de la población económicamente activa, podemos ver, igualmente, como lo muestra el cuadro, que las mujeres indígenas, el 50% de las mujeres indígenas terminan la primaria, mientras que las mujeres no indígenas, tenemos un 35% de mujeres no indígenas que llegan a la educación superior. En el caso de los hombres indígenas, el 39% terminan la primaria y un 36% la secundaria, frente a un 42% de hombres no indígenas. Todos estos datos, que pueden ser bastante enredados, pueden ser difíciles de comprender, todos estos datos nos permiten y nos develan de una manera estadística, clara y objetiva, estas discriminaciones étnicas, raciales, patriarcales, coloniales, entre indígenas y no indígenas, entre hombres y mujeres. Ahora vamos a ir a un corte para seguir con el siguiente bloque. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Ahora hablaremos de la despatriarcalización y cómo debemos subvertir y cambiar esta situación que hemos visto, esta situación que hemos analizado anteriormente en el bloque 1 y que tiene que ver con toda esta situación de subordinación de las mujeres, de los indígenas y de un sector grande de la sociedad. Ahora vamos a hablar de la despatriarcalización. La despatriarcalización, ¿qué es la despatriarcalización? La despatriarcalización es la subversión del orden patriarcal a través del desmontaje del sistema de dominación, subordinación, opresión y exclusión de las mujeres.
Desmontamos este orden. ¿Cómo desmontamos este orden? Hay que desmontar este orden que está fundado en la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, como ya hemos visto a través de los cuadros y estadísticas mostradas. Esta subordinación que se marca no solamente en la sociedad, sino también en la comunidad, en la familia y en el Estado. La despatriarcalización entonces significa un proceso. La despatriarcalización es un proceso de liberación, de emancipación del pensar, del sentir y conocer de las mujeres. Uno de los elementos fundamentales en este proceso es eliminar el sistema opresivo de género, raza y clase, de los cuales ya hemos hablado con anterioridad y que son los elementos fundamentales que hacen a la discriminación de las mujeres y que fue instaurado en las sociedades y pueblos americanos y que ha transformado las formas de organización, reproducción social y de relacionamiento entre las personas, entre los hombres y las mujeres y entre las propias mujeres. Y además en las diferentes esferas del poder, la familia, el Estado, etcétera. Como bien se sabe, la participación y la presencia de las mujeres en los espacios de decisión es un proceso, una lucha de las mujeres, una conquista de las mujeres que se ha dado gradualmente y que forma parte de este proceso de descolonización de las estructuras del Estado. Pero uno de los elementos fundamentales en la descolonización es la eliminación de la desigualdad social, de la discriminación, de la opresión y de la subordinación. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Cómo hacemos, llevamos a la práctica esto que estamos planteando en la teoría? Es preciso y fundamental transformar el patrón productivo, las formas de redistribución de la riqueza, de los ingresos y las oportunidades. Hemos visto que si el acceso a la educación es tan desigual, las oportunidades van a ser menores. Si el ingreso es tan bajo, las oportunidades de una calidad de vida mejor van a ser menores. Si la redistribución de la riqueza es tan desigual, unos van a tener posibilidades que otros no las tendrán, y las mujeres sobre todo, y en este caso las mujeres indígenas. Otro elemento fundamental es la democratización del poder y la propiedad. La propiedad de la tierra es un tema fundamental que tiene que ver con el acceso a una mejor redistribución de los recursos y de la riqueza. La democratización del poder que tiene que ver con una participación más activa en la toma de decisiones. Y la eliminación de un elemento que es fundamental y que está en la raíz de nuestras sociedades, en la base de nuestra sociedad, que son los patrones culturales y los estereotipos sociales discriminatorios. Pero será sobre todo, será sobre todo con la redistribución del trabajo doméstico, de la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia, donde realmente vamos a hacer cambios fundamentales. Hay que partir de replantear categorías centrales como producción, reproducción y trabajo, incluyendo todos los procesos de producción de bienes y servicios orientados hacia el vivir bien, hacia este paradigma del vivir bien, hacia este paradigma de armonía con la naturaleza. De este modo, la descolonización va a favorecer la construcción de una relación armónica entre producción y reproducción y entre las relaciones de poder entre las personas en búsqueda de un vivir bien, de un paradigma distinto que rompa con este capitalismo en el depredador de las relaciones humanas, de las relaciones económicas y que ha generado inequidad entre nuestros pueblos y entre nuestras sociedades.
El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva constitución política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien y ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. Habida cuenta de los temas tocados en cuanto a lo que significa la despatriarcalización y la descolonización y lo que ha significado el patriarcado y la colonización en nuestro país, consideramos fundamental incorporar el siguiente concepto. No es posible descolonizar sin despatriarcalizar nuestras sociedades. Como ya hemos dicho, la despatriarcalización es la subversión del orden patriarcal. Es la subversión de un orden asentado en las estructuras familiares, comunales y estatales. La despatriarcalización cruzaría todos los estadios y las estructuras de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Ya hemos dicho que la despatriarcalización es un proceso de liberación del pensar, sentir y conocer de las mujeres. Esto es muy importante. Es fundamental que lo entendamos porque en este proceso de emancipación de las mujeres vamos a ir hacia lo que nosotras denominamos el vivir bien. La desestructuración de las relaciones de poder nos va a permitir romper con todo este mecanismo de subordinación y opresión de los pueblos. Nos va a permitir, por otro lado, jerarquizar las relaciones entre hombres y mujeres. Jerarquizar estas relaciones para que se democratice el sistema político de representación. Sabemos, tenemos avances importantes en el sentido de que tenemos en este momento, dentro de las leyes y la constitución política del Estado plurinacional, que la equidad y alternancia para la representación política y la participación del 50% de mujeres en los espacios de decisión. Esto es un avance muy importante en este proceso de despatriarcalización de la sociedad. Es un avance fundamental, pero que tiene que ir acompañado por un fortalecimiento de la presencia, de la propuesta y de la participación política de las mujeres en los diferentes espacios en los que ellas están electas, en los espacios nacionales, departamentales, en los municipios, en los espacios comunales, etc. La eliminación de los patrones culturales y los estereotipos discriminatorios es fundamental, y eso significa, por ejemplo, romper con todos estos estereotipos racistas, de clase, de étnicos, que hacen que las personas, y especialmente las mujeres y las mujeres indígenas, sean discriminadas por el color de la piel, por su vestimenta, por su forma de hablar, por el lenguaje, por la lengua. Tenemos igualmente en nuestra Constitución Política del Estado instrumentos, tenemos artículos referidos a la lucha contra el racismo y la discriminación, tenemos una ley contra el racismo y la discriminación, pero estos instrumentos jurídicos y normativos tienen que ser asimilados, e introyectados por la sociedad y por la familia. Tienen que ser recuperados en la escuela, en la vida cotidiana, en el trabajo cotidiano y en la sociedad en su conjunto. Si no logramos esto, no vamos a poder romper estos aparatos ideológicos en los cuales las mujeres están discriminadas de la ciencia, del sistema mediático, puesto que estos son los aparatos ideológicos del Estado que hacen que las discriminaciones se mantengan. La transformación del patrón productivo y de las formas de redistribución de la riqueza, de los ingresos y las oportunidades es fundamental. Se tienen que replantear formas y mecanismos distintos para que esta redistribución de la riqueza sea real y sea efectiva.
la visión, una nueva visión de un modelo, de un sistema económico que tenga que ver con el paradigma del vivir bien en armonía con la naturaleza, va a significar romper con un sistema capitalista que está sentado en la extracción de los recursos naturales, que está centrado en la plusvalía y en la plusvalía del trabajo de los obreros y de los seres humanos, y que no tiene una visión integral, que está centrada en el capitalismo, está centrado en la competencia. La redistribución del trabajo doméstico, de reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia como responsabilidad familiar, colectiva y pública es fundamental. ¿Qué significa esto? Significa que justamente reconozcamos el trabajo silencioso, el trabajo anónimo, el trabajo olvidado que hacen las mujeres al interior de los hogares, al interior de la familia, en la reproducción de la fuerza del trabajo. El capitalismo ha necesitado del patriarcado y del aislamiento de las mujeres en los hogares y en el espacio doméstico para poder generar plusvalía y para poder generar ganancia. Es fundamental entonces que esta redistribución del trabajo doméstico y el reconocimiento del valor que este tiene en las cuentas nacionales sea una realidad. Ya la Constitución Política lo plantea, y esto es algo que debemos recuperarlo como nación, como país, como Estado plurinacional, debemos recuperarlo dentro de las estructuras, dentro de las cuentas nacionales y dentro de la economía de nuestro país. Hay otros países, hay otras experiencias en las cuales sí se está recuperando y se está dando valor al trabajo doméstico de las mujeres y a la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia. Es menester que si queremos reconocer las deudas históricas que tenemos con las mujeres desde nuestras sociedades patriarcales, este tema debe ser reconocido y debe ser asimilado económicamente. Otro tema fundamental es el reconocimiento de las mujeres como portavoces hacia el sistema mediático e informativo. El derecho al ejercicio de la palabra, el derecho a la voz, el derecho a la palabra es fundamental. El derecho a informarse, el derecho a informar, la información es poder, es algo fundamental que debe ser, es parte de este proceso de despatriarcalización de nuestras sociedades. Los líderes, las voces mediáticas, son generalmente masculinas en esta sociedad patriarcalizada y colonial. Son masculinas y generalmente occidentales y blancas. Es menester darle que los medios de comunicación, se genere en los medios de comunicación una democratización de los medios en la cual las mujeres indígenas y las mujeres en general seamos sujetas de la palabra y sujetas de la comunicación como tal. Este conjunto de referencias demuestra que no es posible avanzar en la descolonización sin avanzar a la vez en la despatriarcalización del Estado y la sociedad. Ambos procesos se nutren mutuamente y solamente se va a desmoronar el colonialismo interno en la medida en que se desmorone el patriarcado a partir de la construcción de políticas públicas y con el protagonismo de hombres y mujeres desde sus identidades, sus sentires y sus saberes. La reivindicación de los derechos de las mujeres está ligada a todo el tema de la despatriarcalización. Y la despatriarcalización nos lleva hacia la emancipación de mujeres y hombres, hacia lo que finalmente nosotros conocemos como el vivir bien. El ejercicio de derechos nos lleva a la despatriarcalización. El ejercicio de derechos de las mujeres, la reivindicación de derechos de las mujeres nos lleva a la despatriarcalización. Y esta despatriarcalización nos lleva a otro estadio que es el estadio de la emancipación. Ahora bien, hemos visto, como se ve en la lámina, que la descolonización y la despatriarcalización van
juntas. O sea, no podemos descolonizar el Estado si no lo despatriarcalizamos. Y para ello contamos con instrumentos fundamentales que son las políticas públicas y todas las estrategias e instrumentos de lucha de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales y de las organizaciones de mujeres. Por ello es fundamental, y eso será parte de nuestra próxima unidad, analizar todo lo que son las políticas públicas y todo lo que tiene que ver las políticas públicas como mecanismos para avanzar en la descolonización y despatriarcalización de la sociedad. Comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos. Thank you.